venido trabajando estos meses con los ayuntamientos, hemos venido analizando la situación y como consecuencia de esos trabajos vamos a incrementar la dotación presupuestaria que actualmente tenemos o que inicialmente teníamos en el presupuesto de 2013 para esta partida. Vamos a incrementarla en más de 21 millones de euros, de tal manera que vamos a destinar casi 70 millones de euros a la financiación de las BESCAM este año. Con eso vamos a ayudar a los ayuntamientos a cumplir mejor sus obligaciones y a hacer con mayor facilidad frente a sus gastos. Y al mismo tiempo vamos a poner en marcha otra segunda medida que va dirigida también a dotarla a los ayuntamientos de un poco más de flexibilidad en el gasto, un poquito más de oxígeno para poder hacer frente a sus obligaciones en estos momentos en que no tienen financiación y con una caída de ingresos importante, que es permitirles que del proyecto Prisma, ese proyecto de inversiones que la Comunidad de Madrid ha aprobado para 4 años, puedan destinar el 50% del dinero de Prisma que les corresponde al gasto corriente. Creo que son dos medidas de extraordinaria importancia. Es un esfuerzo económico muy importante el que hace la Comunidad de Madrid en este momento y creo que los ayuntamientos lo han recibido extraordinariamente bien.